Primero, felicitar a los alumnos que nos acompañan hoy aquí en la Casa de Gobierno, a nuestra ministra de Educación, a los viceministros, a la presidenta de Salud, a nuestro defensor del pueblo y a todas las autoridades y, por supuesto, a nuestro ministro de Trabajo, a nuestro ministro de Desarrollo e Inclusión Social y a todos ustedes que están acá. Y están acá porque seguramente nos interesa y nos preocupa el futuro de nuestros estudiantes que terminan secundaria y quedan ahí un tanto varados, y a veces no por un tiempo, varados para siempre. Y esa es la preocupación de este gobierno. Recuerdo mucho cuando estaba también en secundaria, al igual que ustedes, venía nuestra profesora del área, podríamos decir, OBE, orientación al bienestar del estudiante. Y sí nos hablaba de estas alternativas, de buscar qué carrera. Pero a veces, ustedes han visto en la plataforma, al inicio se pregunta a los papás, se pregunta al amigo, y yo pregunté a mi mamá. Y mi mamá me dijo lo siguiente: hijita, como tú eres la última de 12, y entre los 12 ninguna es enfermera, ¿quién me va a cuidar? Tú tienes que estudiar enfermería para que me cuides cuando yo esté viejita. Y eso es lo que hice. Postulé a enfermería en el Cusco, ingresé a enfermería, pero no era mi vocación. Recuerdo en el tópico de la facultad, estábamos ahí aplicando el intravenoso, de haber pasado por el intramuscular, las inyectables, y pues una de las alumnas que se desmayó porque veía la cara de la alumna que había puesto su vena para la práctica, estaba con los dolores de la jeringa, y yo me desmayé mirando a mi compañera que sufría por el dolor. Entonces, no era mi vocación. Ese es uno de los problemas por el cual los alumnos quedamos medios varados en el camino. La otra preocupación es la preparación durante la educación misma, desde inicial, porque terminan secundaria y luego muchos van a las academias preuniversitarias. ¿Y por qué? Porque o no se ha tenido buenos maestros, o no se ha puesto buena atención y no se han aprendido las asignaturas que cuando terminemos tenemos que ir a dar el examen de admisión. Y otra vez quedamos varados. Y no un año, no dos años, muchas veces hasta 5 años están en academias preuniversitarias. Y eso es lo que no queremos, nuestra ministra de Educación. Por eso que también hemos decidido que en las escuelas de primaria rurales, allí en el campo, una sola profesora se dedicaba a enseñar todos los grados, o por lo menos los 3 primeros grados. Estamos desdoblando, estamos poniendo profesoras, por lo menos 2, para que puedan enseñar y enseñar bien. Ese es el propósito que este gobierno tiene, enseñar bien. Y lo otro es las becas, como ya lo mencionaron en la plataforma y lo mencionó el ministro de Trabajo. Hay becas del sector privado, hay becas del sector estatal, y nosotros con suma firmeza y en esa preocupación hemos duplicado casi al 100% las becas 18. La encontramos en 5,000, ahora están en 10,000. Y al 2026, cuando nos retiremos, queremos dejar, ojalá y Dios, en 50,000 becas para que ustedes, los estudiantes a nivel nacional, desde Tumbes hasta Tacna, desde Puno hasta Loreto y pasando por nuestra costa, tengan más oportunidades para que puedan agarrar una carrera universitaria o técnica. Lo importante es generar chicos con trabajo, chicos que ganen bien, y de ese ganar bien, de ese tener una profesión, ya sea técnica o universitaria, generar familias decentes, honorables, porque el país los necesita, jóvenes. Estamos viendo cuán caótica
es nuestro sistema ahí en los ministerios, en diversas entidades, sobre todo públicas, tenemos alta tasa de corrupción. ¿Y eso es por qué? Porque en los colegios no nos han enseñado los valores que correspondan de ser honestos. Y eso es lo que tenemos también que combatir desde las escuelas, desde inicial, desde primaria, desde secundaria y sobre todo ya en la universidad. Cuando uno tiene esos valores, ya no hay forma que a uno lo quiebren más adelante. Queremos educar para que ustedes, cuando terminen y sean profesionales, estén allí, en los ministerios, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales o en el sector privado. Lo importante es que sanemos el alma de la patria, eliminemos la corrupción y pongamos un recurso humano óptimo, eficiente y efectivo, porque el tiempo también es el que vale oro. Podemos tener eficiencia, pero si ya nos dilatamos en el tiempo en hacer los procesos, pues ya no estamos siendo tan eficientes que digamos. En consecuencia, yo felicito a nuestro ministro de Trabajo que ponga a disposición de todos los estudiantes del Perú esta plataforma amigable. Pueden acceder a ella, verificar dónde, cuál es su vocación o dónde pueden ustedes tener un ingreso que valga la pena. ¿Que valga la pena qué? El haber invertido tanto tiempo de estudio, inicial, primaria, secundaria, universidad o técnica, sumado todo eso son más de 17 años. Y eso es una inversión de ustedes, el tiempo que le han dedicado, pero de sus padres, el recurso económico que costó esa inversión, aproximadamente 17 años. Entonces, sumando todo eso, valoren ese esfuerzo, ese tiempo y vean hacia dónde pueden dirigir sus aptitudes, sus conocimientos, su esfuerzo y esa lucha constante de querer ser mejor más adelante. Y sí se puede, cuando le ponemos voluntad. Pónganse una meta al final del camino y decir quiero llegar ahí y lleguen ahí. No se queden en el intento, lleguen ahí. Y cuando lleguen ahí podrán mirar atrás y decir misión cumplida. Todo lo que caminé, todo lo que andé, todo lo que me desvelé, valió la pena. Y ser reconocidos con papá y con mamá. Gracias mamá, gracias papá. Acá estamos juntos para seguir labrando un futuro. Y si van a ser familia, porque es parte de la vida normal, también ahí ser compañero con la compañera, ser compañera con el compañero, sin egoísmos. Y juntos también forjar una nueva familia como forjaron vuestros padres y han forjado buenos chicos, buenas chicas, buenos varones y mujeres del futuro que la patria los necesita. Solo quiero agradecer, ministro, usted siga avanzando en esta motivación con los jóvenes y en esa coordinación y en esa cooperación con el sector privado para seguir generando las bolsas de trabajo que tanta falta hacen para nuestra juventud. Y también para que aquellos emprendedores, aquellas emprendedoras que están en la informalidad, podamos colocarlo en el camino de la formalidad y la patria se pueda también ir ordenando en ese rubro que afecta al país en su desarrollo. Solo quiero en este mes del Niño Jesús, próximos a la Navidad, jóvenes del Perú, no pierdan la esperanza y no se queden varados. Sigan adelante, lleguen a su meta y sean agradecidos con papá, con mamá. Muchas gracias.